mientras la realidad aumentada nos inunda con su embrujo tecnológico y la fantasía se apodera de nuestra emisión, demos un paseo por los tópicos que brillaron en las redes sociales. El día 17, celebramos a unos compañeros que aderezan nuestras conversaciones y han modificado el modo de entender las, a veces ambiguas, charlas digitales. Nos referimos a los emojis. A propósito, ¿cuál es el emoticón más usado en México? Este. ¿Será una plegaria? Dejémonos de figuras y leamos las mejores frases de hashtag citarte. Una iniciativa que pretende llenar el timeline de sentencias que motiven a los usuarios de Twitter a sentirse cercanos a las actividades artísticas. El Museo Nacional de Arte ha tenido muchas visitas, así lo revela el hashtag Arte Brasileño, con el que el público en general ha mostrado el interés que les provocó la muestra Antropofagia y Modernidad. ¿Te sumas a la abstracción o prefieres las sinfonías? Todo 2016 estará dedicado al aniversario, así que visita sus redes sociales para enterarte. Despidamos esta sección con el recuerdo a hashtag Paul Valéry, quien falleció un 20 de julio de 1945, pero dejó un fruto poético memorable.